una nueva misión, un nuevo programa. Es lo que parece o es algo más. Estamos llegando ya al fin de la primera temporada. Comenzamos en octubre del año 2023 y es mi intención hacer un pequeño parate para octubre, noviembre del año 2024. Igual va a quedar todo grabado y ese parate lo vamos a dedicar a la música, armar banda y demás. Bien, pero ¿qué tema nos convoca el día de hoy? La idea en este programa en particular, en este micro, es continuar desarrollando la temática narcisismo. Te puedo confesar que a medida que voy investigando y voy escuchando a distintos protagonistas, empiezo a entender que la temática no se agota, que los ejemplos son interminables y que el narcisismo es algo mucho más común de lo que uno podría considerar. Ok, ¿qué término nos convoca el día de hoy? Bueno, el nombre, gaslighting. Este término, gaslighting, proviene de una obra de teatro británica del año 1938, Gaslight, escrita por Patrick Hamilton. La obra fue adaptada al cine en 1940 y nuevamente en 1944 en una versión más conocida, protagonizada por Ingrid Bergman y Charles Wyatt. En la historia, un marido manipula a su esposa con el objetivo de lograr que ella crea que está perdiendo la cordura. Entonces comienza a hacer cambios muy sutiles en el ambiente y luego los niega. Empieza a atenuar las luces en la casa, después dice que eso no sucedió y de ahí el término gaslighting. Gaslighting se refiere a una forma de manipulación psicológica en la que una persona o grupo hace que otra persona dude de su percepción de la realidad, memoria o cordura. Es una táctica muy común en relaciones abusivas y puede tener efectos devastadores en la víctima, haciéndola sentir totalmente confundida, ansiosa y dependiente del manipulador. Ahora, ¿cómo identificar y manejar el gaslighting? Identificarlo implica reconocer ciertos patrones de comportamiento del manipulador. Y es importante que uno confíe en sus percepciones, mantener un registro escrito de eventos importantes y discusiones para tener evidencia concreta, al menos para uno mismo. Luego, obviamente, buscar apoyo, hablar con amigos, familiares o un terapeuta sobre las experiencias para obtener una perspectiva externa. Y el establecimiento de límites también opera como una forma de bloqueo. Si alguien está intentando manipular nuestra percepción, el establecimiento de un límite claro respecto de lo que uno tolerará o no va a bloquear de cierta manera al manipulador. El gaslighting es una táctica muy dañina que puede tener un impacto profundo en la salud mental y emocional de la víctima. El poder reconocer tácticas, este tipo de tácticas, es el primer paso para la protección. Y luego sí, bueno, buscar ayuda adecuada. Ahora, ¿cómo pueden manifestarse? Vamos a poner algunos ejemplos y luego los ampliamos. 1. Negar la realidad. 2. Minimizar los sentimientos. 3. Reescribir la historia. 4. Culpar a la víctima. 5. Desacreditar la memoria. 6. Hacer sentir insegura a la víctima. 7. Invalidar las percepciones ajenas. 8. Generar duda respecto de la salud mental. 9. Contradecir con hechos falsos. 10. Crear escenarios de confusión. Cuando comenzamos con el estudio de la temática narcisismo, hace unos pocos meses atrás, se me pidió en la sección comentarios que pusiéramos ejemplos para poder graficar de una manera más clara de qué estamos hablando. Eso vamos a hacer en este momento. Vamos con el punto 1, negar la realidad. Marta le dice a Juan que está muy molesta porque él no llegó a casa la noche anterior. Y Juan le responde, no es cierto, estuve en casa toda la noche. Estás imaginando cosas. Minimizar los sentimientos ajenos es otra forma de gaslighting. Laura le dice a Pedro, che, pará un poco, me dolió lo que dijiste. Y Pedro le dice, estás exagerando, sos muy sensible, no fue para tanto. Qué común, ¿no? Se ve, se observa. Bien, reescribir la historia. No hay mucho para ampliar en esto de reescribir la historia. Culpar a la víctima. Clara lo confronta a Diego por su comportamiento controlador y él le dice, el problema no soy yo, sos vos. Siempre te haces la víctima, inventás problemas y luego te enojas. Desacreditar la memoria. Ana le dice a Roberto que él prometió ir a la cena de la familia el día viernes y Roberto le responde, nunca dije eso, estás inventando cosas para hacerme quedar mal. Hacer sentir insegura a la víctima. Carlos generalmente mueve cosas en la casa y luego le dice a Sara que ella fue la que los movió, que los cambió de lugar. Y Sara sabe que no. Entonces le dice, siempre estás olvidando dónde pones las cosas, deberías ir a ver un médico.
invalidar las percepciones. Luis le dice a Marta que la escuchó hablando mal de él con un amigo y Marta le responde: estás loco, nunca dije eso, no podés confiar en tu oído, mal. Generar duda en la salud mental. José constantemente le dice a María que ella está actuando de manera irracional y que necesita ayuda psicológica, aunque María está segura de sus acciones y pensamientos. Contradecir con hechos falsos. Carolina le reclama a Julio por haber cancelado sus planes juntos y él le dice: te dije que tenía una reunión importante, estás inventando cosas de nuevo, cuando en realidad nunca mencionó tal reunión. Crear escenarios de confusión. Teresa nota que falta dinero y objetos valiosos en la casa. Y cuando confronta a Javier, él le dice: te lo estás imaginando, no falta nada, deberías revisar bien antes de acusarme. Bien, aquí estamos hablando del mundo de las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, pero voy a cerrar con una pregunta. ¿Consideras que esto es aplicable a algo mucho más macro que una relación de pareja? Mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto fue Es lo que parece o es algo más. ¡Chau! Por la ceguera de sus almas puedes ver que no verán la verdad. Siendo el que será, serás el mismo que un día fue teniendo, no, sin ser serás. En la fría noche vas andando ya sin ver, densa oscuridad y congelaste hasta tu ser. Vuelve a esa niña que aún duerme en tu interior, habla, llora y grita por tu amor. Hoy cuenta con la astucia de tu Dios. Dime qué vas soñando hoy. Cada día irá mejor. Oídos si no escuchan, hoy compras su necedad sin entender. Siendo el que será, serás el mismo que un día fue y sin dudar, sin ver verás. Oscuras mentiras son visibles en la luz. Necia señora, construiste tu gran cruz. Dejaste entrar a aquellos duendes que aquí están. Gritar y enfurecen con tu paz. Buscan tu energía, vampirizan todo tu calor. Rompe con las almas frías, en tu mente pasan días, se acomodan, nublan tu visión. Rompe con las almas frías. Solo buscan tu energía, vampirizan todo tu calor. Rompe con las almas frías, en tu mente pasan días, se acomodan, nublan tu visión. Ah, ah, ah.
ojos buscan tu energía. Vampirizan todo tu calor.